Hi, Juri. Thank you, Chef. Hey, how are you? Hi, Juri, welcome. Thank you. It's a pleasure to have you here. It's good. Nice. Okay. Nice. Awesome. And how's the weather? It is raining. Is it raining? Can you see? Ay, no sé cómo procedirse ahí, pero pues, muy bien. Ok. ¿No llueve por ahí? Pues, llovió. It rained. Ok, yes. It rained. Ok. That happened the same here. No, it's been raining for, you know, half an hour, I think. It's still, but we go with that, right? So, welcome all waste on time here, ready to our classes. And ready to learn English and practice because it's really good, it's important. Okay. Bueno, así que pues con este clima. Good night. Hello. Good night, teacher. Hello, welcome. How are you? Voy en el autobús, pero ya voy conectada. Excelente, gracias por el esfuerzo, Karina. De verdad que es un esfuerzo que es de mucha admiración porque yo sé que muchos de ustedes no han tenido un tiempo para decir, bueno, me voy a relajar, I will relax. Sino que trabajo, work, and then you come to class. So, wow, it's fantastic. Así que, pues, no se preocupe. Don't worry about it. No se preocupe. I know that you're coming. Thank you, teacher. Thank you. Okay, yeah. Y eso es bonito. Creo que todos nosotros podemos aprender de todos. Todos podemos ver el esfuerzo. Yo digo, hey, o sea, hay muchas personas que no se esfuerzan. Y otros se esfuerzan demasiado. Y eso es bueno. Ahí podemos ver a Karina, she's coming home, está viniendo a casa, así que Karina, tenga cuidado en el camino, take her in the road. It's always, you know, by any chance, you know, be careful, ser cuidadoso, train. Así que, pues, por aquí estamos, tenemos a Dina. Hello, Dina, welcome. Hola, teacher, buenas noches. Hello, good night. Ready to the class? Are you ready? Ya lista, ya. Eso, esa es la actitud. Bueno, aprovechando que ya nos vamos incorporando, tenemos a... Ok, Karina, todo va a salir bien, Karina, no se preocupe. Todo saldrá súper bien, I know that. Ok, we also have Jancy here with us. María García todavía no aparece en escena, pero esperamos that she can join us. I know, let's see here, so it's been good. A ver si llueve después, porque ya siento un calor, así que, bueno, esperemos que el clima esté mucho mejor, the weather could be better, and also we could, you know, stay good, right? ¿Cómo vamos ahí con las, cómo vamos con las tareas? Ya avanzamos bastante, ¿cómo vamos ahí? ¿Ya tenemos listo las tareas hasta la 14? Yes, teacher. Yes, teacher. Eso, música para mis oídos. Hoy tenemos la tarea 15. Miren, acá la tengo. I have the homework number 15. So actually, it's related to this activity. Where do they work? Decide where does each person work? She serves food. Restaurant, schools, or vet shop. So en qué lugar, right? So you can see here. Number two, they build houses. Entonces, ¿es que es una bakery, a flower shop o a construction sign? Entonces, ustedes tienen que enfocarse dónde trabaja y el lugar del trabajo. Entonces, tenemos acá, she teaches English. ¿Pero y a dónde enseña inglés, pues? Garden, school, or coffee shop. So, you have to select the best choice for each.
she plays instruments, concert hall, drugstore, graveyard, so we talk about that, right? Entonces, para acá tenemos, está súper fácil esta tarea. Yo creo que va a estar muy fácil para ustedes, pero la vamos a hacer al final de la clase, ¿verdad? Y estaré pasando notas tipo, ¿qué? 11 de la noche, por ahí voy a estar pasando notas, entonces, para darles tiempo a que los puedan completar. Así que, you know how it is, right? Okay, well, before we start the class, I want to ask you, because I'm very serious about this. I just want to know that you tell me what we studied in the last class. Quiero que me digan qué estudiamos en la clase anterior, qué se acuerdan, qué repasamos, qué vimos ayer. Explíquenme, shine me, ilumínenme ahí, por favor. Yes, you can start. Yo dije. Thank you, Jordi. Pues si no mal recuerdo, pues el objetivo general de ayer fue hablar sobre diferentes funciones de trabajo. Luego especificamos nombre y diferencia y hora. Luego escribimos una hicimos una actividad, como por ejemplo, escribimos, mejor dicho, actividades pendientes, como por ejemplo, cuándo era nuestra próxima reunión, cuál era nuestra hora de entrada al trabajo, nuestra fecha de vacación. Obvio, a todo lo hicimos en inglés. Yes. Luego hablamos sobre las preposiciones de tiempo, que son on, in, at. Por ejemplo, si decíamos on Saturday, o si decíamos in, podíamos decir in the morning. O si decíamos at, era, por ejemplo, at night. Quiero ver, luego también hablamos, hicimos otra actividad sobre un correo, leímos un correo donde lo terminamos de completar, si era on o at. Y por último, leímos unas oraciones, parece. Okay. All right. That's okay. Okay, Karina. Por ahí, perdón, Karina, no se escribió algo, entonces le acabo de decir okay, porque, bueno, ustedes saben que viene en el transporte público y por seguridad, pues hay que, you know, we need to take her, you know, all the countries. Thank you, Judy. I really appreciate it because you explained everything. You summarized the topics and also the contents that we have studied for the class. I really like it because that was clear. Con esta explicación, pues nos ha quedado súper claro de lo que hicimos el día de ayer. Así que, Yuri, congratulations for the work done. Okay, somebody else that would like to share something else. Alguien que le gustaría agregar algo más. Alguien más de la clase that would like to highlight something or in a special detail that you would like to say. This is the time for you. También vimos nuestro horario de trabajo, nuestras actividades. Voy caminando, pero fue así como que nuestras actividades en el día, como que hacíamos a tal hora, what time your lunch, what time is a reunion, a qué hora teníamos una reunión y a qué hora salíamos de nuestro trabajo. Thank you so much. That was great, definitely. Bien, vamos a iniciar y recuerden siempre las cámaras encendidas por ahí.
También a Mario, Mario Alfredo, ahí las cámaras también, por favor, mantener la cámara encendida. Bien, yes, as we said and we explained in the last class, we just talked about word, you know, how to use preposition of time. That was the topic. We could talk about general objective, talk about different things related to time. The first activity we did was to ask three classmates about their schedule. We talk about schedule, we talk about activities, specifying time and date. So we just definitely talk about that. So we ask, what activities you do? You know, I do this activity at 5 o'clock, at 6 p.m., or 2 p.m., and also on July 5th or on, you know, Tuesday 7th, so et cetera. So you highlight about this information in the class. You answer some questions about yourself, like when is your next meeting? My next meeting is on Saturday afternoon at 5 p.m. So you talk about that. What time do you arrive to work? So you describe these questions. And also, what are your next vacations? So you talk about that in the real time. Well, also we studied the use of preposition of time that you said before. We socialized about on, it, and at. We're talking about preposition of time. We said on Saturday, we use on for days of the week. On Saturday, Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday, Friday, and Saturday. On Monday, February 5th, on Wednesday morning, usamos in, como decíamos, para hacer, hablar acerca de meses, in March, in April, in June, in July, in August, in September, in October, in November, in December. In summer, in the summer, in winter, in the morning, in the afternoon, in the evening, so we talk about that. At, para un tiempo específico, at 2:30, at noon. Y aquí estaba este cuadro que estaba súper bien. Okay. Look at this one. Vamos con la siguiente parte. Veamos lo siguiente. Vemos acá que at lo usamos para un tiempo preciso, es decir, un tiempo específico. Al atardecer, al anochecer, al amanecer, at 3 o'clock, at 10:30, at noon. Es decir, este nos indica un tiempo específico. Hablábamos con in para meses, años, siglos y periodo largo de tiempo. In May, in summer, in 1990, in 1991, in 2021, etc. Days and dates. Teníamos también days and dates. Look at this. And also some exercises that we socialized. Estuvo muy bueno porque pudieron ustedes recordar cómo se decía a la hora, the time. That was good. Ya ustedes ya no van a decir, ¿y qué hora es? Ah, 2:15, ¿verdad? Solo una manera, basic form. Now, usted ya no. 10 minutes after 2. Ya usted ya lo va a decir ya en otro nivel, en otro estilo. Entonces ya, su inglés, go straight with that. Okay, what else we have here? ¿Qué más? What else we have? Vamos a presentar el nuevo contenido, the new content for this class. So for this, we need to, you know, well, I need to share here the material with you guys. Also, I send it to you by the WhatsApp group. So let me check, because sometimes when I'm here in class and you chat, I don't check the cell phone because I'm concentrated with you guys. Okay, so we work at that. Vamos a ver, por acá están escribiendo sus compañeros que vienen de camino, que ya se están agregando por acá. Entonces, we're gonna doing good here. One second. Ya estoy. Okay, great. So I'm happy for you because, you know, it's for security purposes. Hay que estar ahí, pues, pendiente en el camino. Okay. Okay, we go with that, right? Okay, I got the file. I got it here. I got the document. Yes, it's this. Okay, video conference 15, vocabulary practice. So we are going to talk about the unit number 3. And we have the first activity. Look at this. We talk about time, dates, and activities that I do in my workplace. Imagine. Remember that we have started practicing with this vocabulary
since the very beginning. Y creo que muchos de ustedes han dicho, hey, bueno, realmente es que he mejorado en esto. No me acordaba de esta parte. Y imagínense, esto es un proceso y ahí vamos aprendiendo paso a paso. ¿Consideran ustedes que han aprendido en estas semanas? Sí, teacher. Good. Eso es bueno. Eso es bueno. Y les quiero comentar algo y se los digo. Justamente, pues, nos estábamos contactando con algunos estudiantes, porque como a veces escriben al grupo de WhatsApp, y entonces me dicen, teacher, ya estaba en el nivel 5. Yo me acuerdo que le di clase en el módulo 1 y 2. Y entonces, teacher, we're happy because we have started. Y han tenido un gran nivel de inglés, definitivamente. Entonces yo puedo decir, hey, realmente estos módulos funcionan. Y eso que estamos en el módulo 1 y vamos aprendiendo bastante. Espérense que ya entremos al módulo 2, ya al módulo 3, cada vez ustedes van a ir teniendo un conocimiento distinto. Ya cuando alguien les hable en inglés, ustedes normales, tranquilos, van a saber cómo expresarse, pero todo es a través de este módulo, el módulo 1 que iniciamos. So that's why it's necessary. Okay, Lizette, perdón, por ahí Lizette tenía, well, okay, Lizette, thank you, take care in your road. Y cuando pues you stay home, Lizette, let me know, please. Thank you. Yes. En mi experiencia, fíjense que les quiero contar que yo en mi trabajo agarré este curso porque veo la parte de sistemas y hay cosas en sistemas que vienen en inglés. Entonces yo más que todo lo tomé como para, no para hablarlo en sí, porque speaking no mucho, no like, pero lo que es leerlo, traducirlo, a mí eso sí me interesaba. Entonces ahora tuve como una prueba, digamos así como de fuego, porque estuve configurando una computadora Mac, y las Mac traen como que su idioma más que todo en inglés. Entonces era como que yo empecé a verificarla y todo lo que iba leyendo yo lo iba entendiendo, algo que antes, podemos decirlo, hace un mes casi no lo hacía. Y no la tocaba por eso, porque decía, ay, yo no sé, y me toca estar traduciendo y me daba pena. Entonces ahora que me tocó hacer eso, yo dije, pues, o sea, sí me está funcionando el curso que estoy llevando, porque lo empecé a ver y no tuve necesidad de meterme a un traductor y ver lo que estaba leyendo, porque sí lo entendía. Y me sentí así como que les puedo decir, sentí una satisfacción bien bonita, pues. Porque dije, ¡púchica! O sea, sí, sí, me está funcionando todo lo que estoy haciendo. Vale el esfuerzo. Me siento bastante bien. Sí, la verdad que sí, el desvelo y todo lo que sea, pero sí, me sentí bastante bien. Sí, vale la pena la desvelada, dice. Qué bueno, no, realmente sí se aprende, de verdad, se aprende mucho y pues gracias por el testimonio, pues nos ha servido a todos y nos va a seguir sirviendo. We are in this process, so this is English. So that's good for that, right? Bien, vamos con la siguiente parte, ya arrancando ya por el tiempo, because we're against time, you know, a veces el tiempo se va como flying, se va volando, pero ahí vamos. Okay. Vocabulary practice. Students 8 work with a partner. One is A and the other one is B. Es decir, vamos a formar parejas. We're going to make in pairs or work in pairs. Y vamos a trabajar en el siguiente vocabulario. Permítame, quiero ver si lo puedo mover. Yes, I can. Okay. El grupo 1, es decir, las personas, vamos a separar las parejas en 1. A and B. It says, work with the words from P37. Es decir, los que van a hacer A van a trabajar con este vocabulario. Look at this. Work with the words from. Y ahí está. Estas palabras, listen carefully. These words are related to jobs. No sé si se acuerdan ustedes que decíamos human resources, bookkeeper, insurance, engineer. Hablábamos, ¿se acuerdan de ese vocabulario que trabajamos? Que decíamos, ay, ¿cómo se decía supervisor? Ah, supervising. ¿Y cómo se decía recursos humanos? Ah, human resources management. Entonces, de esas mismas palabras,
usted la va a formar, usted va a tratar de formar la palabra y luego va a socializar cuál es la definición, ¿verdad? Vamos con los que van a hacer la parte B. Part B. The part B work with the words. Tenemos acá esta, tenemos esta y tenemos esta. Entonces, del vocabulario que vimos, ¿alguien podría identificar alguna de estas? A ver, para que me dé una idea, ¿qué palabra podría ser referente a los trabajos que vimos? Que bookkeeper, que human resources specialist, insurance, agent, hablábamos acerca de engineer, hablábamos acerca de, you know, accountant. ¿Qué palabra, alguna palabra que puedan identificar en este momento? Pueden buscarla también en el material que yo les he dejado por el grupo de WhatsApp. Ahí está la presentación de esas palabras. Usted va a intentar encontrar la definición de estas. Yo por lo menos ya la vi, ya sé qué palabras son, porque acá pues tengo la idea. Y esa la vimos y hasta escribimos la definición. Ah, bookkeeper. Bookkeeper is the person in charge of the accounts of the company, decíamos. Sí, teacher, el bookkeeper es el que se encarga de las actividades financieras de la empresa y las cuentas del libro de contabilidad. Y eso ya aparecía en la presentación. Entonces, y así vamos a trabajar en eso en este momento. Para esto, voy a select the people who will be A and also who will be B. All right? So I will work in the breakout rooms. Let me see. We are... Okay, 5 groups. For the moment, we are 5. Por el momento somos, vamos a formar 5 pairs. Y las parejas quedarían de esta manera. Hasta ver algún cambio. Vayan anotando cuál les toca. Si les toca las palabras A o las palabras B. ¿Ok? ¿Me confirman con yes? Yes, teacher. Thank you. Entonces ahí pedirle a Mario, a Dina y bueno, Liz, Yuri ahí que nos ayuden con la cámara, por favor. Gracias. Ok, vamos con la A. Dina, Dina sería A, es decir, le va a corresponder formar las palabras A. La nota ahí, Dina. Y su pareja va a ser Mario Alfredo Morán. Ok. Mario, usted va a hacer las palabras B. Anoten, por favor, ahí para que ustedes vean qué palabras tienen que formar. El room 2, I will take a picture, le voy a tomar una foto para saber cuál es the order. Just one moment, please. Tenemos Karina de Jovel. Karina, you will take letters A. Usted va a tomar las palabras A. Y su pareja va a ser Victoria, Stephanie Sorto. Stephanie, ay, qué chivo. Stephanie, you will take the letter B, okay? Victoria, Stephanie, you will take B, and Karina, letter A. El siguiente sería Marlene Castillo. Marlene, you will be letter A. And also, Judy, you will be letter B. So you will work the words in letter B. Entonces, Marlene A y Judy B. Luego tenemos Lisette Rivas. Lisette Rivas. Ella será, en este caso, bueno, no sé, ¿todavía va de camino Lisette? No sé si irá todo. Ah, todavía va de camino. Entonces vamos a... Pero aquí estoy viendo la caída. Ok, bueno, entonces no sé si podría socializarla. Porque le correspondería ir con María García, si se puede. ¿A usted le tocaría la A? Ok, ya saben. Ok, perfecto. Y María García le corresponderían letter B, ok. Vamos con el siguiente, Mari Martínez. Mari Martínez, you will be letter A, and Jancy will be letter B. Jancy. Jancy Catalina will be, let's see. Okay. Yes, okay. Yes, letter B, all right? Okay, so I will share here this one. Aquí están los que les corresponde la letra A.
the ones who correspond to letter A, you will try to form these words. Tienen que formarlas y tienen que encontrar la definición de cada una. Okay. All right, so we work at this, okay? Teacher, buenas noches, solo una pregunta. Yes. ¿Me podría explicar en sí qué es la actividad que tenemos que hacer porque no la entendí? Okay. Vamos a el micrófono por ahí, creo. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha mucho sonido por ahí? Okay. Lo que ustedes tienen que hacer es que tienen que formar la palabra porque aquí está desordenada. Aquí está, miren, tienen que ordenarlas. Son relacionadas al trabajo. Esta ya la vimos en clases. Por ejemplo, acá está drawing up. ¿Qué palabra creen ustedes que sea? Entonces, ustedes van a tratar de formarla porque cuando ustedes la formen, esta va a decir un trabajo. Aquí tenemos surf. Facing, en este caso, pues también hay otra palabra que es referente a trabajo que usted la tiene que formar para que le dé el significado. Si usted recuerda, estas palabras ya las vimos. Bookkeeper, insurance agent, human resources specialist, engineer, management. Entonces usted tiene que tratar de formarlas y luego va a escribir la definición acá de qué hace este trabajo. What do people do in this job? Cuando usted ya tenga formadas sus palabras, usted le va a preguntar a un compañero del grupo B, a su pareja, que le diga, a ver, decime, ¿cuál es la uno? ¿Qué palabra consideras que es la uno? Y su compañero tiene que adivinarle, your classmate has to predict, ¿qué trabajo es ese? ¿Qué posición de trabajo es ese? Y si el compañero lo dice, pues excelente. Y luego definen, bueno, ¿qué hace este trabajo? Y si no define, o sea, no identifica qué palabra es, entonces usted le puede decir, vaya, como no adivinaste, te voy a decir, este es el trabajo, la posición de trabajo es esta. Y usted le enseña. Ahora bien, cuando usted ya haya dicho sus palabras, el grupo B, su compañero que es el B, le va a preguntar al compañero A, a ver, decime, ¿qué significa la 2? ¿Qué clase de trabajo es este? Y usted, quiero ver. Ok, es este. Y si se lo dice, pues, excelente, ese es. Y si no, pues, usted le dice a su compañero de la, ¿qué palabra es? Entonces, en este momento, usted va a tratar, si le correspondió la A, va a tratar de formar la palabra. ¿Ok? Y al compañero que le tocó la parte B, le va a tocar formar la parte B. ¿Ok? Así que eso vamos a hacer en este momento. Entonces, también se podría, teacher, no sé, como sería como una tipo de adivinanza. Si yo ya adiviné ¿cómo se dice? Ocupación. Es decir, yo estoy en el B, la palabra o la ocupación del numeral 2, pudiera como darle una pista que sería lo que estaría abajo, como la definición para que lograse identificarlo. Excelente, good, muy bien, exacto. Usted le puede dar pistas ahí, mira, hacen esto, they do this one, they can work in that, para que sea un poquito más fácil para su compañero. Exactly, I like it. Y le dio un plus a la actividad también, porque usted le puede dar algunas pistas, some clues that help your partner to work in that. Muy bien. Recuerden que estas palabras están en una de las presentaciones que hemos visto en clases. Ahí están. Así que iniciamos en este momento. Okay, just to know if someone from the letter A or letter B answers or have the information, you can say ready. Solo me dicen, teacher, estoy ready. O sea, si logró formar las palabras. Recuerden que son las relacionadas al trabajo. I'm actually thinking about taking a picture. Ya, bueno, ya mandé foto.
the first one. Ahora voy a mandar del B por si usted, por ejemplo, no tiene acceso inmediato a... Le mando acá la información, ahí está, miren. Le mando la foto, I send you the picture para que le correspondió las palabras del A. And for the ones who has the letter B, ahí se los he mandado por el grupo de WhatsApp, ¿ok? So, let's work in this. Ok, guys. Meanwhile, one second. Queremos pan. Meanwhile, we're going to check this one. Okay, all right, good. Okay, meanwhile, we're working on this. Mientras estamos trabajando en esto, vamos a pasar la asistencia because we had to pass the attendance list. So for this one, think about it. Think about A and B. Vamos a ver. And there are some students that they have already joined us. Algunos estudiantes creo que se han unido. Los que se queden, vamos a ver. Okay, we got it. Okay, well, get ready because we are going to pass the attendance list. You listen to your name and you say present, okay? Carmen Lizette Rivas. Present, teacher. Thank you. You check here. Denia Guadalupe Cruz. Denia Guadalupe Cruz. She's not. Dina Esther Mayen. Present, teacher. Thank you, Dina. Gloria Teresa Cepeda. Present, teacher. Thanks. Gustavo Alonso. Joanna Bernadette de Paz. Present, teacher. Thank you. Karen Elizabeth Hernandez. Karina Araceli Gomez. Present, teacher. Thanks. Luis Néstor Alejandro. Luis Néstor. Por ahí creo que estaba. Luis Néstor. He's like connected. María Fermelinda Martínez. Present, teacher. Thanks. María Julia García. Present, teacher. Thank you. Mario Alfredo Morán Mayen. Present, teacher. Thank you, Mario. Marlene Elizabeth Castillo. Present, teacher. Thanks. Nelson Amilcar Hernández. Mm-hmm.
Raúl Otoniel Beltrán. Teresa. Victoria Stephanie. Present. Thanks. Yancy Catalina. Chacon Dimas. Present, present, present. Thank you. And also Judy Alexandra Flores. Present, teacher. Thank you so much. All right, good. Ok, meanwhile, mientras estamos acá, voy a hacer un pequeño comercial, ya que estamos la mayoría. Mientras ustedes están trabajando A y B, vamos a ver quiénes se incorporaron para la actividad que estamos haciendo en este momento. Yo. Porque les voy a indicar qué palabras ustedes tienen que formar. Vamos a ver. Ok, ¿quién dijo yo por ahí? Joana. Ah, Joana. Ok, Joana, usted va a tratar de formar estas palabras, la 1, la 2 y la 3, ya que son relacionadas a trabajo. No sé si usted se acuerda que vimos vocabulario sobre bookkeeper, veíamos también human resources specialist, veíamos supervisor, veíamos también engineering, algunos trabajos y pusimos sí. También la definición. Entonces va a identificar esas tres palabras, cuáles son, cuál trabajo es ese, y va a pensar cuál es la definición de cada trabajo. Como les decía, esta información la tenemos en una de las presentaciones de las clases que vimos. Ok, ya terminé, tiche. Wow, excelente, mire qué bien me ganaron. My God. Ahí me dan copia. Ahí me dan copia porque no las he hecho, no me alcanzó el tiempo. Ok. ¿Cuáles le tocaron? Vamos a ver si le podemos dar copia. Ah, no se vale. Yes, good. That's what I love. That's what I love. Bien, mientras tanto, meanwhile, I need to ask you something. We're going to have a commercial. I want to share with you guys for those who have already joined. Recuerden que hoy terminamos, tenemos la actividad 15. Y prácticamente nos queda una semana para terminar este módulo. Entonces, recordarles que este día nosotros tenemos que completar. Si pueden ver en la pantalla, por aquí lo estoy proyectando. Ustedes tienen que terminar hasta la tarea 15. Significa que tenemos que hacer la siguiente, ¿verdad? La 15, la 14, la 13, la 12, la 11, ¿verdad? 11, 12, 13, 14, 15. Cabal, referente a los 5 días. Porque hoy, al finalizar la clase, yo voy a subir las notas como la vez anterior. El objetivo es que usted llegue al 100%, ¿verdad? Ya que ahí no es que le va a aparecer, ah, tiene 9.5, tiene 10, sino que le sale como por porcentaje, 100, 90, 80, es equivalente del 1 al 10. Entonces, trate de sacarse la mejor nota que pueda. Es decir, si usted ve que no llegó al 80, entonces vuelva a hacer el ejercicio en el que salió mal, para que llegue al 100, ¿verdad? O arriba al 80, que es el porcentaje que pide INSAFORA. Entonces, 80 para arriba. Así que ahí tenemos la tarea 15. Miren, está súper fácil. It's easy. Look at this one. She serves food at the restaurant, at school, or a bread shop. ¿En qué lugar ella sirve comida? Oh, okay. Teacher, the answer is this. Number two. They build houses where? In the bakery, in the flower shop, or in construction site. Ah, o sea que tengo que identificar en qué lugar trabaja, dónde construyen casas, en este lugar. She teaches English. Enseña inglés. ¿Y a dónde, pues? In a garden, at school, or in a coffee shop. Okay. She plays instruments. In a concert hall, in a drugstore, or in a graveyard. Entonces, usted ahí... Ok, Luis dice que tiene problemas con el micrófono. Ok, gracias Luis, Néstor. Entonces, no se les va a olvidar a todos los que están acá completar las tareas del 11 hasta el 15 correspondiente esta semana. ¿Verdad? Ya que tenemos que ir muy bien. Y de este grupo yo no me quejo porque he visto que la mayoría tiene porcentajes de 100. Hasta sacar un 100 en el midterm. Entonces, no me quejo, muy bien, han llevado al 100 todo, así que, pues,
Excelente, eso es lo que quería compartirles. Teacher, yo en ese sí tengo una duda. Dígame. Fíjese que cuando hicimos el meeting, cuando verifiqué la nota, me aparecía en 45% el porcentaje total. Y una chica me llamó y yo le expresé eso y me dijo, no, usted no tiene eso. Pero igual hasta el momento lo más que me ha subido solo son como 3%. Tengo, siento yo que tengo muy baja el porcentaje, no sé si estoy en un error. Vamos a ver, ahorita voy a revisarlo, permítame. Yancy. How do they... Ok, Yancy, in the midterm. Fíjese que usted lo volvió a hacer, ¿verdad? Yancy, Catalina. No. Vaya, porque yo lo tengo acá. Dice Yancy Catalina Chacón, el midterm tiene 100. Aquí, tiene 100 en el midterm. Ah, ok. Ajá, por eso le decía, aquí va bien usted. Ah, muy bien. Okay, good. All right, great. Gracias. So, ya me levantó el ánimo. Sí, hasta copia le iba a pedir, pero bueno, está bien así. Quedémoslo, dejémoslo así. Okay. Thank you. Okay. Are you ready, guys? ¿Estamos listos ya? Are you ready? Yes. No. Yes. Marlene todavía no. Dina tampoco. Who else? ¿Quién más? Tenemos tres que todavía... Me falta la primera que no la entiendo. Ok. Continue, guys. Sigan investigando. Continue searching. Because the purpose is that. We have time because this is practice. Ok. Go ahead. Okay, hoy sí. Yes, yes. Ready? No yet. Hoy sí. ¿Qué dicen? Yes, yes, teacher. Okay, good. Marlene? Todavía no, dice. No, teacher.
Todavía no, Marlene. Ok, Marlene. ¿Alguien más, aparte de Marlene, no las tiene? Solo ella. Solo ella, entonces. Yo todavía no, teacher. Tampoco. No, yo no tengo la primera. Yo no tengo la primera del grupo A. Ok, bueno, por cuestiones del tiempo, si alguien de un compañero del grupo A ya tiene, les puede compartir, por ejemplo, a Karina en un chat privado la A, ¿verdad? Entonces, pero si es A con A, ¿verdad? Porque la idea es que ustedes compitan con los del B, o sea, compitan con los del B. Entonces, igual los del B, si alguien del B no tiene... si alguien del B no tiene, pues puede compartirlo. You can share it with somebody from the letter B en un chat privado acá. Y nos había dividido en grupos, teacher. No, todavía no. Yes, ya los había separado. Oh, sorry. Pero a usted la voy a agregar en otro, oye. Ah, bye. Hola, hello. Yo también me agregué. Ah, entonces, Gloria, ¿podría usted hacer las del B? Serían estas, serían estas. Can you see Gloria? Okay, perfect. Okay, perfect. All right, you're welcome. Okay, letter B. Los del grupo B, ¿será que ya hicieron la primera pregunta que, perdón, la primera definición? Que me ayuden. Yo no le doy. Es la única que me falta. ¿Alguien del B? ¿Quién fue la que habló? No, todavía no. Yo soy del B, ya les tengo. Ah, vaya, entonces Yuri, escríbale en un privado, in a chat, to your partner. Un privado. La primera de. Por el Zoom se puede, teacher. Claro que sí se puede. Cuando dice tú, usted elige el nombre. Y acá le da clic y entonces le va a caer a esa persona. Veamos. Yuri, soy Yancy. Yancy. Ah, Yancy, ya te las mando. Hola, teacher. Hello, yes. Yo he tenido problemas para poderme conectar y recién voy ingresando, no entiendo nada. Teacher. Hello, yes. ¿Me escucha, teacher? Yes, sí le escucho. Hello. Soy Luis Néstor Alejandro, no sé si ya pasó asistencia, pero ahí le puse en el chat que tenía problemas con el micrófono. Sí, ya lo agregué acá. Gracias. All right, I add you, so don't worry about it. Okay. In the case of Denia. Okay, Denia, are you there? Voy ingresando y no entiendo nada, teacher. Claro, claro. Es que sí. Lo que vamos a hacer es que, en este caso, por cuestiones del tiempo, usted solo se va a incorporar a escuchar la información. Pero lo que usted iba a hacer es que, por ejemplo, yo había elegido a una persona para que identificara qué palabras son las que se encuentran acá en la pantalla. Por ejemplo, si a usted le iba a tocar el A, usted iba a tratar de identificar qué palabras eran referentes a ocupación de trabajo. Y luego iban a compartir qué clase de trabajo es, cuál es la definición, qué es lo que hacen ellos. ¿Qué es lo que hace un, por ejemplo... alguien encargado de recursos humanos, un especialista? Ok, they are in charge of healthy people, check new employees. Entonces, eso es lo que iban a hacer. Trabaje usted con el A, con estas palabras. Trate de armarlas, ¿cuáles podrían ser? Sería 1, 2 y 3. ¿Así? Ajá, exacto. ¿Cuál palabra sería esta? ¿Cuál es la 2 y la 3? Ok, ya sí se pudo. Ya sí, se pudo. You could. En eso estamos, Tisha. Ok, good.
En eso estamos, teacher. Gracias. Okay, guys, because of the time, por el tiempo, vamos a hacer ya la actividad. Así que vamos a los breakout rooms con la información que tengan, la comparten y luego definen what kind of job is this. Okay, so let's work at this in this moment. And I wish you good luck. Remember that the purpose is that we can have a backup. It's like a review about what we're doing. It's often important. So the purpose is that we help each other. Que nos ayudemos mutuamente. That is the purpose. So we work in this one right now. And also, we check this information. Okay, good luck. Y acepten la invitación en este momento. One second. Open all the rooms. Let's go. Comenzamos a aceptar las invitaciones, okay? María García. María García. ¿Se encuentra ahí? Mario Alfredo y María García, ¿se encuentran ahí? María García. María García.
Yo quisiera que por lo menos llegara, que quitaran el paquete de $10 en prepago. Mira. María García. Español, ¿qué es? Las cámaras, porfa, ayúdenos con las cámaras. Ustedes han sido seleccionados para que esté viendo acá, así que please. Thank you. Es como la gestión de compra, como el gestor de compras, purchasing. Gestor de compra. Vamos a ver. Yo ya tengo la. Pero lo otro. Y el quiero ver. El gestor de recursos humanos es el que hace, bueno, toda la labor de contratación, clima laboral en la empresa. O sea, ¿qué hace el de recursos humanos? Y la otra sí, sé que es doctor, pero no entiendo. ¿Cuál? ¿En la 1, en la A? Sí. Y la B también hay que decirlas también. Sí, es que hay que, no, solo la A. Entiendo. Ahí ves, tendría, teacher. Sí, a Dina, a usted no le tocaba, ¿cuál le tocaba a usted, Dina? ¿El A? Me voy. Falla. La red está fallando. Está fallando el internet. Se ve como cortado por rato. Ok. Bueno, aquí tengo que, aquí, ¿me escuchan? Sí. Bueno, entonces aquí, como les había dicho, a Dina le tocaba A y a Mario le tocaba el B. Entonces, ustedes comparten con la información que tienen ahí. Teacher. Yes. Tell me. Se quedó congelado. Teacher, ¿me escucha? Claro que sí. Estoy teniendo un problema con la red, no sé si me escucha bien. Sí, súper, lo escucho muy bien. Es que por rato se la escucha está como entrecortado. Eso es. Hola, disculpa que me falla la señal. Sí, pues, cada ratito se me corta, me saca. Quizás por el clima, puede ser por el clima. Bueno, entonces compartan. Sí, okay. Compartan las que tienen, compartan las que ustedes han realizado, ¿ok? Sure then. Ok. A mí me tocaban las del B, pero entendí una que es del A, que es la 2, purchasing, que es el gestor de compras. Que hace las compras en la empresa. Y las compras, ¿no? De todo, administrativo, todo.
y del B, que es la que me compartió Mario, que es marketing, es el que se encarga de toda la publicidad de la empresa. Solo esa dos. Excellent, good. Entre perdida. It's okay, it's good. Además que me di una conferencia de las que él ha mandado. Oh. Vaya, entonces te voy a dictar las definiciones. Ya notaste las palabras, ¿va? Te voy a dictar las definiciones. Permíteme. La definición de la primera, ¿la notaste? No. No. Era producción, te dije, ¿va? Ajá. Research. Si te ubicas más o menos para escribirla. Research. ¿Sí? Research. Ajá. And identific. What customers. What's in at the ring place. ¿Cómo? Lo último. Ajá. Te dije and new. At. Ajá. And new at day I day green plate. Si te ubicaste. De la segunda dijimos que era la purchasing. Algo así va. La segunda. Ajá. Purchasing. Ajá. La definición sería Kint. K-E-E. ¿Cómo? K-E-E-P. Kint. The financial records. Of transaction. Involving monetary employed and outflow. The financial record of transaction involving monetary inflow and outflows. Y la tercera era human resource management. Más o menos así recuerdo que se pronuncia esa palabra. Management. Uy, teacher. Hello. ¿Cómo se dice? Management. Management. Management, yes. Ok. Y la definición de esa es develop the team new or improve existing products of process. Estamos, Marlene. Production, ¿qué es la final? Le dije que develop
testing. Is the balloon testing new or improved? Existing products or processes? Procedures, ¿es verdad, teacher? Se pronuncia procedures. 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 Okay. Yes. Thank you. You're welcome. Yes. Okay. Thank you, Yuri, que me ayudó un montonazo. No, hombre, ya sabe. Y las mías, las mías son las siguientes. La primera, number one, es research and development. Y la definición es recruit, select, and train new employees for. Okay, good. Hey, Raul. Hello, Raul. Hello, mister. Hi. Welcome. Thank you, teacher. All right. Okay, your partners are joining us right now, and we will check some information here. So we need to pass the attendance list. Okay, let's see here the next part right now, guys. Bien, vamos a pasar la asistencia y luego vamos a responder las respuestas de que ustedes han compartido con sus compañeros y pues vamos a ver. Number one, call names, Carmen Lisette Rivas. Present, teacher. Thank you, Carmen. Denia Guadalupe Cruz. Present. Thank you. Dina Esther Mayen. Present, teacher. Thank you. Then we have Gustavo. And also we have Joanna Bernadette de Paz. Joanna? Present. Thank you. Karen Elizabeth. Karina Araceli Gomez. Present, teacher. Thanks. Luis Nestor. Present, teacher. Thanks. Maria Fermelinda Martinez. Present, teacher. Thanks. Maria Julia. Me escribió que tenía una emergencia. Okay, so. Present, teacher. Ahí está. Okay. Aquí estoy, ya vine. Ya regresó. Okay, good, good. Sí. Excellent. Tenemos a Mario Alfredo Morán. Present, Mario Alfredo, thank you. Marlene Elizabeth.
Present, teacher. Okay, Nelson Amilcar. Raúl Otoniel. Present, mister. Thank you. Okay, Teresa Guadalupe Herrera. Victoria Stephanie. Present. Thank you. Yancy Catarina Chacón. Present, teacher. Thank you. And Yuri Alexandra. Okay, good. All right. Well, this, yes? Cool. Present. All right, that's awesome. Vamos ya a la prueba de fuego. Vamos a ver. What about the number one? What information we had for the number one? Vamos a ver. ¿Cómo era la primera? Production. Oh my God, production. Yes. Hello? Piensa que se me desconectó cuando estaba pasando la lista. Me estoy conectando al celular porque no sé qué pasó con el wifi de la casa. Ok, Gloria. Ok, lo vamos a actualizar, ok. All right, that's okay, Gloria. Thank you. Thank you. All right, vamos ya con la primera. Ya me dieron la pista. Y la primera es production. Production. Productions. We're talking about production. Quiero ver si puedo escribir acá. Yes. Capital letter, por favor. Production. ¿Y ustedes se acuerdan cuál era el the meaning about production? Yes, yes, yes. En este caso, como sabemos, sabemos que production se encarga de trabajar las diferentes áreas, you know, technology, they create, they work with activities and everything, right? Entonces, el production es una de las más importantes, is where the product is done, right? Es donde el producto es realizado, okay. What about the number two? ¿Cuál tenemos con la número dos? What is this? Solo los A están respondiendo. In this moment, yes. And then we go to letter B. So what do you have for number two? Okay. Number two? ¿Cuál sería? So, purchasing. Eso, purchasing. Yes. ¿Cuál era el significado de purchasing? Purchasing. Acquire new product. ¿Cómo se pronuncia la número 2? Purchasing. 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 Yeah, so you say like purchase and then sin, purchasing. Purchasing. Exactly. Yes, that's right. Okay, look at the next one. What about this one? We go on to the number three. So what do you have for this one, guys? Number three, what is this? Can you help me? Human resource management. Yes, human resource management. Okay. Okay, so actually we got the human resource management. Capital letter, please. Okay, human resource. En este caso, specialist. ¿Qué hacía un human resource specialist? Recruit, select, and train new employees for the right job in the company. Excellent. Okay, also these people, you know, recruit new employees, human resources specialists. And also, as you said before, know the policies and regulations.
Okay, that's what we did, right? The human resources specialist recruit new employees, know the policies and regulations of the company, Mrs. Pellis, of the company. ¿Qué más le podemos agregar? What else we can add? In management too? And also working management, okay? That would be another choice that we can add in this part. Okay, number four. Let's see with the number four. What do we have in the number four in this case? Okay, ¿cómo, cuál teníamos en el número cuatro? A ver. Esa es la parte B. Vamos a... Research and development. Yes, good. Research and development. Excellent. Wow, that's good. Let's see here. We're gonna work on this. Research and development. Exactly. So we're talking about this. Research and development. ¿De qué se trataba este? A ver, cuéntenme un poquito. It's recruit, select, and train new employees for the ring job in the company. Mm-hmm. Okay, also, as you said, vamos a escribir acá. Recruit, select. Como sabemos, el Research and Development Department, hasta hablamos de los departamentos. Si ustedes se recordarán que dice que investigate what customers need. Ellos investigan qué es lo que los clientes quieren, porque si a los clientes les gusta, ellos van a comprar el producto, right? Yes. And update the product for a better quality. Actualizan el producto para una mejor calidad, es decir, cada vez van innovando los de research and development, que significa el de, los de investigación y desarrollos, que es el departamento, ya que este tema era de departments. Entonces, vamos como hallándole un poquito más a la situación, right? Así que tenemos la 5. Let's work with the number 5. Marketing. Ah, the marketing. Yes. The marketing. Marketing. Marketing department. ¿Se acuerdan de ese marketing department? Ese yes. ¿Qué hacía the marketing department? Control and supervisor the product workforce and inventory. Take the product, advertise. Acuérdense que el marketing department es el encargado de, como dice, de mercadeo, ¿verdad? De presentar el producto, de promoverlo. Control and check the product, decíamos ahí. Advertise the product for new clients. ¿Cómo resumirlo? Decíamos de que el marketing department es ese, ¿verdad? Trabajar las áreas de mercadeo, control y revisión del producto. Advertise, que significa promover. Como que anunciar el producto para los nuevos clientes. You know, that is the purpose about this marketing department. What I don't remember is anybody that belongs to the marketing department. Is there anybody from this class that belongs to the marketing department, guys? No? Does anybody belong to a marketing department? I didn't ask. ¿Hay alguien que trabaje en el departamento de mercadeo? I don't know, marketing, like promoting? No.
Okay, and also the number six. Let's go with the number six, guys. You can do it. Accounting and finance. And finance. Accounting and finance. Digan conmigo, finance. 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 Yes, accounting and finance. Okay, good. Entonces, accounting and finance department. ¿Qué hacía este departamento? What is finance, accounting and finance department? Voy a acquire. Mm-hmm. Material. Mm-hmm. Product, equipment. Equipment, okay. Equipment for the UC, like they organize. Okay. Okay, we work in that. Let's see here. So, keep track of financial accounts of company. Tenemos acá, creo, bueno, tenemos entre nosotros, tenemos aquí un, acá, like an specialist, Raúl. He's in the accounting and finance department. Right, Raúl? Yes, he is an accountant or a bookkeeper. Yes. So we can. Is easy or is difficult, Raúl? It depends. Depends what you do. The business. That depends de la actividad económica. The economical activity. Okay. Yes. Okay. The work. Okay. That's good. So, you know, it could be difficult. All right. So we just like talk about this. Y eso era lo que teníamos que hacer, ¿verdad? Ok, lo hicieron igual, me dicen yes, así que felicitar a los que pues pudieron completarlas todas, so you can complete it, congratulations, because imagine, in a job, so we can use this vocabulary, we can talk about that, so it's a great experience that we can definitely talk about it, right, así que muy bien, felicitarlos ahí por su esfuerzo, for the effort, and also the dedication about this activity, entonces ya tenemos this vocabulary. Well, by the way, I would like to ask you, do you have a question? ¿Tienen una pregunta sobre esto, about the vocabulary that you would like to talk about? No questions? No questions. Easy, easy, like a piece of cake. Está fácil. Ok, vamos, muy bien. Vamos con la siguiente. Let's go with the next activity. Y miren, aquí de curioso yo, as a curious, I was checking the platform. Y veo que ya varios ya van, ya tienen casi todo listo ya para su, las tareas. Ya veo que algunos ya avanzaron bastante. Así que para los que al finalizar la clase no hayan terminado hasta la tarea 15, la terminan. No se les olvide. Okay? Next activity. Simple present information question. Write 6 information questions using the WH words provided. Then ask them to a friend. And write down the information. For example, what? Victoria, tell me a question that I could ask somebody from this class using what? ¿Qué pregunta podría hacer utilizando what? The microphone. A cualquier persona le puedo hacer una pregunta. ¿Qué pregunta podría hacer utilizando what? What question can I use? What do you like? ¿Le digo algo en específico o en general? Just ask the question. Solo haga la pregunta como ejemplo. It's just an example. What do you like to eat for lunch? Okay. That is a good question. It's a personal question. What do you like to eat for lunch? Okay. Fast food, healthy food. Okay, Joanna, yes. What question can I ask using when? Using when, the number two that we see here.
When you start at work. When do you start or what time? So, because it's better to say what time. Like, when for a specific event or an activity, como we say in Spanish. It's a time to start at work in a company. Mm-hmm. In Spanish is cuando comenzaste a trabajar en la compañía, algo así. Mm-hmm. ¿No? Si fuera en pasado sería when did you start your job? When did you start? Uh-huh. Si fuera pasado, en ese caso, ¿cuándo comienzas tu trabajo? When did you start? When is your next meeting? ¿Cuándo es tu siguiente reunión? When is your birthday? When do you graduate? When do you finish the course? So we got like questions. Okay, right. Thank you. You're welcome. Okay, also we got the number 3 with where, and also we are going to work with why. ¿Qué pregunta podemos hacer con why? Denme un ejemplo. ¿Por qué? Para razones. Why do you like English? I like English because it's interesting. Why do you work in the company? ¿Por qué trabajas en la compañía? Because I like it. Because it's a good company. Why do you ¿Cómo se dice por qué gastas tanto dinero? Okay, why do you spend too much money? Para hacérsela a mi esposo. Ah, vaya, pues se la voy a escribir. No, I just got a kid, right? So why do you spend too much money? So say that. Yo me voy a tirar un zapato. Pero acuérdese que tiene que ser la pregunta a su compañero, así que doesn't match, right? Why do you work in the company? Why do you wake up early? ¿Por qué te levantas temprano? Why do you eat fast food? Usted puede hacerle cualquier pregunta que lleve esta. Because I do this and this. Una pregunta con which. What question can I ask with which? For example. Para decirnos cuál. Which is your favorite language? English or Spanish? Which is your favorite job? Science? Or which is your favorite subject? ¿Cuál es tu materia favorita? Science or mathematics? Which is your favorite sport? Soccer or basketball? Which is your favorite hobby? Sleep or watch TV? Entonces usted va a ir usando which. Y vamos con who. Who is your teacher? Who is your brother? Who is your best friend? Entonces, es una pregunta que usted le pueda hacer a su compañero. Okay? That's what we have to do. All right. So, empecemos en este momento. And later, we will have a short time to socialize those questions to your partners. Remember, the purpose is that we can practice, that we can produce the language, and also we can work with that. If anybody has a question related to a question, si tienen una pregunta, solo le escriben acá. Le escriben en el chat y yo la veo aquí. Y pues si hay alguna observación, se la hago, okay? So you can do it. Así que 6 preguntas. Una con what, the other one is when, the order is where, the next one is why, which and who. Okay, let's start. Teacher, ¿puede mostrar las últimas 3? Por favor. Okay. Thank you. Okay, also I sent it to you by the WhatsApp group, so you can check here. Well, let me see here. Let me show you.
You can check over here. So we got the in the WhatsApp group. So ahí pueden ver ustedes. Les acabo de mandar las imágenes para que las puedan ver. Okay. So you can check them and think about what questions to ask. When is your next vacations? When are your next vacations? ¿Cuándo son sus próximas vacaciones? Okay, Karina, great. Good questions.
Okay, thank you for the students that are writing questions in the chat. Bueno, ahí ya respondí algunos ejemplos que me pedían en el chat, así que ya los puse acá en privado. And, but the other ones are still working on that. Okay, así que para los que me escribieron, ya les puse las correcciones ahí en el chat, en este chat, en privado, so you can check. Finish this. Okay, great. Thank you. Okay, no more questions, no more questions or doubts you have? No questions. No, right? Okay. No questions. Okay, are we ready? ¿Estamos listos? Yes? Yes, yes. Are we ready? ¿Eso significa que sí? I'm ready. Okay, excellent. Okay, so let's go. Let me see. We're going to work in... Okay, let me see how many members... Okay, five groups. We're gonna make five groups, creating five groups, okay? Lo que vamos a hacer es que vamos a ir compartiendo una pregunta cada uno, one question for each one, y socializamos las respuestas, and we socialize the question. Yo le pregunto a mi compañero, mi otro compañero le pregunta al compañero, es decir, a modo de que usted haga sus cinco preguntas, and that is the way, okay? Así que, vamos a ver, okay. We are... Okay, seven. Así que iniciamos. Let's start right now.
accept the invitation, acepte la invitación, and then we share with your partners the questions you have here together. No he enviado la invitación, teacher. En este momento. Hoy sí, yes, we're ready, yes. Hello. Hello, teacher. I am alone. La vamos a ver. Yes, ese creo que el compañero tiene un problema con la red. Entonces la voy a mandar, quiero ver, al grupo 4, ¿ok? One second. Gracias. All right. Yes, and I'm alone here, just working alone. Okay, 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 good, good, good. All right. Saul? Hello. Hello. Yes, hoy sí. Okay. I start the question number one. Okay. What do you favorite activities in your job? My favorite activity is in the una. And what is the main? ¿Cómo, cómo? Answering the email. ¿Me preguntaste cuál es mi actividad favorita en el trabajo o después yes. del trabajo? Yes, yes. En el trabajo. En el. In the work. Yes. In your job. Okay. My activity favorite is in the answer email. Answer emails. Yeah. Yes. Okay. Sí. Number two. The number two is. Dame un segundo. Emails. Okay. Entonces es mejor intercalar. Yo te voy a preguntar entonces la de what. Yo te pregunté la de what. Entonces yo one is when. Okay. 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 Ajá, para que. What is your favorite animal? My favorite two animals. The number one is it's a dog. The number two is it's a bird. A cat. Pero, how do you say perico, teacher, in English? I'm sorry, it's parrot. 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 Yes. Okay. Es como loro, ¿verdad, teacher? Exacto. Es un parrot, yes. Okay. Yes. I like, well, my favorite animals is a duck and parrot. Okay. Very good.
Second question. Okay, second question. It's when did your birthday? My birthday is in 2 February. 2 February. It's in February. In February. No, in birthday. It's in February. Okay. Oh, entonces como está diciendo un número, tiene que ser it's on February 2nd. On February 2nd. It's on February 2nd. Si fuera solo el mes, entonces dijera solo in February. In okay. February. Thank you. Okay. To your question number 2. When will you go on trip again? ¿Cómo? Es que when, poco lejos. When will you go on a trip again? Ahí le está preguntando que dónde irás en tu próximo viaje otra vez. Ah, ajá. Okay. To the beach, to the mountain. Go. To the bar. No le sople, teacher. Okay. Es que tenía, yo le puse que escribiera otra pregunta porque esa pregunta era como que si ya le había preguntado dónde había ido. Por eso yes. Le puse ahí en el chat, ajá. Por eso se lo tuve que traducir. Ok, sí, sí. My next visit, ¿se puede decir visit, teacher? My next visit. Yes. Is. Ok, pregúnteme de nuevo. Hello, I'm sorry for the inconvenience. Pregunta. Hi, teacher. Hello, I'm sorry. Marlene, no, ya pasó de los 10 minutos. ¿O no ha pasado? No, hoy le toca. No, ajá. Ah, pues. Gracias. A los 10 minutos. Ah, pues al final se queda. Oye. Thank you. Bueno. Thank you, Marlene. I'm sorry. Le pregunto de nuevo, Marlene. Le pregunto a usted. Me pregúnteme. What's your name? My name is Yuri Parada. When is your birthday? My birthday is 4 January. Where are you from? I am from City Apopa. Where do you company? It's a company distribuidora salvadoreña. With favorite color? Its favorite color is a black. Who do you brother? Yes. Who is your brother? Who is your brother? Who is your brother? Yes. 6. Pero ahí es como que ¿quién es tu hermano? O cómo Marlene, ¿cómo haría la pregunta? ¿Cómo? Él es tu hermano. Entonces mejor diga quién es tu hermano. Who is your brother? My brother is Juan. My brother is Antonio. My brother. My brother is Darwin. Okay. Okay. Te pregunto yo a ti de nuevo. What do you do in the weekend? My weekend is a chore. Okay. When you went to the beach? Beach, no. I don't say, ¿cómo diría? I don't go to the beach. I don't go to the beach. No voy a la playa. I don't.
I don't go. Not. I don't go to the beach. I don't go to the beach. I go not to the don't to the beach. Don't go. Diga conmigo. Don't go. Don't go. Ajá. Entonces. Go to the, don't entonces, go. Okay. Number three. Where is the money? My money in the bank. Okay. Nice. Good. Es que quiero saber dónde tiene el dinero guardado, Marlene, pero no me quiere decir. Dice que está en el banco y esperando que me diga que el cofre lo tiene en la casa. Okay, good. Buena estrategia. Good. Okay. We es verdad, teacher, number four. Why, de por qué, why? Okay, why did they comment what they do? Sería the comment. ¿Cómo sería la pregunta, Yuri? Es que no sé cómo me dice que se pronuncia eso, se me olvida. Yo why? Quise preguntar, ¿por qué te molestó el comentario? Pero tiene que ser una pregunta, digamos, que ella pueda contestar o si le molestó algo, entonces por eso le pregunta, ¿o cómo? No quería yo saber cómo se decía eso, por eso la hice. Ah, no, entonces, pero tiene que ser una pregunta de por qué, de algo que ella pueda contestar. Ay, mira el chat, look at the chat. Why do you bother the comment? ¿Por qué te molestó el comentario? Ajá, sí, exacto, así lo había hecho. Solo que no sé cómo que se pronuncia esa palabra, bother, they comment. Yes. Ok, vaya, entonces ahí formulo otra pregunta mejor, más fácil. Ok, me voy a mover de acá, see you. Ok. Okay, eso es muy complicado. Porque me gusta también. Hello. Y entonces, ¿cómo le pongo me gusta? Hello, teacher. Everything okay, John? Está divertido. Me estoy durmiendo. All right, good. Eso es. That's what I can see. I need to sleep. Oh my God. Four minutes. I like it. Okay. Okay. A ver. María. Hola. Where are you work? Where do you work? Where do you work? Okay. Where do you work? Eso. Where? I work in the name of the company. Mira el chat. I work. Look at the chat. I work in. And you say the name of the company. Yo trabajo en, y el nombre de la empresa, name of the company. Oh. For example, I work in Focus. Okay. What is the name of your company, Maria? Kaman International. Kaman International. I work in Kaman International. Okay. Yeah, sounds great. International. All right, good. Okay. Maria, say me. Ask a question. Ask me.
Okay. What is the next question? Siguiente pregunta, María. Where are you working? What? No. Where are you working? Es como que, ¿dónde estás trabajando? Where are you working? Oh, where do you work? That will be the question. Working to. Where? I work in San Salvador in a focus company. It's a bilingual company, right? Yes. It's bilingual. I know. Yeah. Yes, I know. I need it. Yeah. I know some friends, they work in Focus. I know some friends, they work there. Yeah, they are bilingual. So they work there. It's good. Like call center agents. Yeah, it's like agents. Okay, good. Oh, yeah. Yeah. Okay, continue. We have one more minute and then we go back to the main section. Thank you for staying here. Okay. Okay, guys, thank you so much for the practice. I need to pass the attendance list right now. So we passed the attendance list, we finished. Solo recordarles a los que al terminar la clase, terminen los ejercicios hasta la tarea 15, porque luego yo subo notas. Ya vi por algunos que ya casi lo tienen completo, muy bien. Entonces, solo nos quedamos al final con eso. Así que pasamos rápidamente la asistencia y we go with that. Carmen Lizette Rivas. Present teacher. Tenía Guadalupe Cruz. Thank you. Dina Esther Magen. Present. Thank you. Gloria Teresa Cepeda. Present. Gustavo. Joanna Bernadette. Present teacher. Thank you. Karina Araceli. Present teacher. Thank you. Luis Néstor Alejandro. María Fermelinda Martínez. Present. Podemos ir saliendo. Thank you. Yeah. Yes, you can. María Julia García. Thank you. All right. Present teacher. Thank you. Mario Alfredo Morán. Present teacher. Thank you. Marlene Elizabeth Castillo. Good night. Marlene. Present teacher. Okay, hoy se queda al final, oye. Nelson Amilcar, Raúl Otoniel. Present, mister. Okay, thank you. Teresa Guadalupe. Victoria Stephanie. Present. Yancy. Y Judy. Present, teacher. Thank you. Have a beautiful night to everybody. No se thank you. Completar los ejercicios. Thank you. Ya solo esta última. Bye. Bye. La trabajo. Excellent. Good thank night. You. You too. Bye. Night. See you tomorrow. See you tomorrow. Okay, nos quedamos con Marlene. Así que vamos saliendo los demás. Y pues, okay, Marlene, ¿cómo estamos? How are you? Pero creo que se ha quedado por acá. No sé si Karina. Creo que se quedó así como.
One second. No sé si se ha quedado así como congelado. We're going to try to remove it. Okay, good, right. Okay, okay, Marlene. How are you today? Good? Good, Marlene? Okay, don't worry, Marlene. Okay, Marlene. Well, the first question is how have you felt being in the classes? ¿Cómo se ha sentido en las clases? Cuéntenos un poquito su experiencia. Y luego hacemos un pequeño review del contenido. Cuéntenos. Bien, teacher. Siento que aunque me vaya cortando, voy avanzando. Por el trabajo pesado, venir aquí a hacer las cosas, luego sentarme aquí, me estoy durmiendo. Hay cosas que quedo en el limbo, pero usted nos va aclarando. Muy bien. Sí, realmente, como le decía, y me gustó la frase, ¿verdad? Que es como, bueno, para la familia es muy bueno, pues, que alguien sea bilingüe, que pueda hablar inglés y, pues, pueda ayudarles. Entonces, eso es muy bueno. Yeah, I'm happy for you. It's good. Eso es lo importante, que vaya aprendiendo. Y estoy seguro que si sigue perseverando, cuando menos sienta, usted ya va a estar hablando inglés, pero bien. Así que eso es como el objetivo. Yo tengo una pregunta y que también sí. Me quedé ahí en que le contesté la pregunta, pero quedé confundida cuando usted la hizo, lo de las horas. Ah, veamos ese tema. Veamos el tema. Muy bien. Voy a hacer un review. De hecho, el objetivo es, the goal about this course is that we can like explain about the time. And also, we're going to be working with this. Así que, we go back. Pero vamos regresando acá. Bueno, era el anterior, entonces. Permítame. One second. Because I need to look for the presentation. So, I'm just going to work on that. One moment. Es la presentación que quiero mostrarle para que, pues, tengamos mejor avance, que sería la 13, sería esta. What time is it? Ok, vamos a ver si lo puedo compartir. Me dice si lo ve. Tell me if you can see it, right? Yes? Can you see it? No, teacher. Empezando con yes. Ok, veamos el tiempo. Vamos con el tiempo, right? ¿Cómo decir la hora en inglés, right? Ok, for this tenemos o'clock, right? The basic way to tell the time. Para decir la hora, it says, now let's talk about the very basic way to tell the time. Say the number for the hour and then the number for the minutes. Look at the following pictures. Tenemos la hora, que es la hora tradicional, que es la hora básica. Por ejemplo, si yo digo la una, digo one. 45 en inglés se dice, ¿cómo se dice 45? How do you say? 45. Yes, 1:45. Entonces decimos, it's 100, it's 1:45. Entonces, 1:45. Y si son las 8:15, ¿cómo se dice en inglés? 8:15. 8:15, ajá, muy bien, excelente. Si yo digo la 1:35 en inglés. 1:35. 1:35, muy bien. Ok, good, good. So you know this one. Vamos a ver. Si yo dijera, I will use the chat in this case. Las 12 y 10, ¿cómo serían? 12:10. Yes, good, Marlene. That's great. Vamos a usar el chat. What happens if I say las 7:25? 7:25. Okay, cool. That's great. So we just like talk about that. All right, let's go with the next. Esta es como la hora en general. Usted dice esta hora y le van a entender en cualquier lugar, right? People will understand that you can say the time, 1 o'clock, 8:15, and you say p.m. It's 8 p.m., it's 8:30,
It's 1:45, it's 1:35. Entonces usted va diciendo como las horas, right? Pero también vimos, bueno, vemos acá 1:05, it's 10, 1:10, 1:15, 1:20, 1:30, 1:40, 1:55, y así va diciendo las horas y se entiende. Pero veíamos también esta otra manera para decir la hora. Este es el que usted quería saber. Exacto. Entonces vamos a ver. Quiero ver si puedo, no sé si podré hacer anotaciones. Bueno, creo que puedo hacer anotaciones aquí. Ok, ¿puede ver bien la hora acá? ¿Me dice yes? Sí, yes. Ok, cool, cool. Vaya, por ejemplo, cuando usamos la hora, when we say the time, estamos hablando de las que, cuando es de la una, desde el 0 hasta 30, podemos decir que han pasado ciertas horas. Por ejemplo, yo quiero decir que es en inglés. ¿Qué pasó? Aquí está. Quiero decir en inglés que, digamos que es la una, vaya. Una, y quiero decir que han pasado 10 minutos de la una, es decir, 1:10. ¿Cómo digo la 1:10 en inglés? 1:10. Pero otra manera de decirlo es que it is 5, que significa 5, 5 minutos, 5 after 1. Es igual a decir 1:05. O sea, 1:05 p.m. Yo puedo decirle p.m. or a.m. Entonces, it is 5 after 1. Es decir, 5 minutos pasada la 1. Es como decir, it's 1:05. Hoy sí. Vamos, o sea, a ver. Cuando ha pasado 5 minutos, le puedo poner after o past, como está aquí en el reloj, o como usted lo ha escrito. Exacto. Puede ser after o past. Acuérdese que el past es un poquito más británico y el americano es un poquito after. Entonces, cualquiera de los dos. After or past is used. Number two. Vamos con el número dos. Yo digo que han pasado 10 minutos de la una, ¿cómo digo? It is 10 after 1. Y ahí usted dice si es a.m. or p.m. o p.m., a.m., so you say that. Y si han pasado 20 minutos, ¿cómo sería? 20, 1:20. ¿Cómo sería 1:20? It is 20 after the one. It is, ¿qué pasó? 20, hey, ¿por qué me parece así? Sí. ¿Ve usted bien? Ya sé. Así es, ve. It is 20 after one, right? Entonces, es como decir la 1:20. So, it is 20 after 1. Look at this. Mm-hmm. ¿Vamos bien ahí? ¿Vamos bien? Sí, yes. Sí, sí. Vale. Sí. Y si quiero decir que han pasado media hora, es decir, la 1:30, ¿cómo digo? It is 30. Ahí sería half. Ahí cambia. Aquí está abajo, ve. Half past, mire. Half past, es decir, como decir media hora, right? Pero también puede decir it is 30 after one, pero mejor diga it is half past one, right? Es decir, ha pasado la 1:30, ok, ok, de aquí para eso es cuando llega del 1 al 30, pero ya cuando es del 31 para allá, ya la hora ya no se va a decir como que han pasado, sino que faltan para la siguiente hora. Por ejemplo, si yo digo que faltan 25 minutos para las 2, ¿cómo sería en inglés? 25 sería 20. 25. ¿Para en inglés? Two.
Ajá, yes. Two, a las dos. Good, 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 good. Two, yeah. Yes. No. Yes. Look at this. One second. Okay, entonces sería two. Okay, decimos en inglés. Two, right? Two. Two, yeah. Ahí está, miren. It is 25 to two. Es decir, 25 para las dos. Muy bien. Y si yo quiero decir que faltan 20 para las dos. It is 20. It is 20. Two. Solo muevo esto de aquí. Two. Okay, two. Veinte para las dos. Vamos a ver. Y si quiero decir que faltan 10 para las dos, ¿cómo sería? It is ten to two. Vaya, mire qué bien ha trabajado esto. Y vamos ya a la última. Cinco para las dos. It is five to two. It is 5 to 2. Yes. Y ya hemos utilizado la estructura. Miren. Wow, that's good. Lo hizo muy bien. You have done a great job. And that was clear about the time. Y esa es la manera como nosotros podemos utilizar el reloj. Este es de una manera avanzada, ¿verdad? No es como el vimos anterior. Ah, 1:30, 1:25, 1:26. Aquí ya es un poquito más avanzada. Past 5 after 1. 10 after 1, 20 after 1, 25 after 1, 27 after 1. Y después de la media hora, pues usamos el, el 2. Así que muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esto o algún ejemplo que usted quisiera agregar? No, teacher. Ahora se me lo aclaró bien porque he quedado con la duda de eso. No, pero usted misma nos ha, me ha dado las respuestas. Yeah, that's good. Es muy bien, o sea, lo ha hecho muy bien porque nos ha dado respuestas y eso pues nos queda con la with the idea that que ha tenido un nivel de comprensión muy bueno. I like it. That's good. That's good. Thank you, teacher. All right. Entonces es importante siempre que podamos trabajar en las estructuras porque nos permiten avanzar. ¿Algo más que quisiera agregar sobre este ejercicio o si considera también que los temas que hemos ido viendo, pues le han quedado bastante claros o han sido bastante comprensibles? Sí, han sido comprensibles. Solo otra pregunta, tal vez no me le quito mucho el tiempo. No, no se preocupe, aquí tenemos. On y de los meses, ¿a dónde lo íbamos a utilizar? En las fechas exactas. Ah, sí. Es este, permíteme. Parece que ayer, no, ayer. Yesterday. Es este, por ejemplo. Vamos a ver, next, este, ¿lo ve? Do you see it? Yes. Ok, entonces usamos at, que es una preposición para el tiempo, para referirnos a un tiempo preciso. Cuando usted tiene una hora cabal, esa hora o esa hora exacta, va a usar at. At 3 o'clock, a las 3. At 10:30, a las 10:30. At noon, al mediodía. ¿Y a qué horas? Al amanecer, at sunrise. O al atardecer, at sunset, o at the moment. Entonces usamos at para referirnos a un tiempo en específico. Por eso es que para la hora se dice, ¿a qué horas? At 4, a las 4, ok. Luego tenemos in para los meses. In March, in April, in June, in July, in August, in September, in October, in November, in December. Para los años, in 1990s. In 2021, in 2022, para los años usamos in,
para los siglos, para decir el próximo siglo, in the next century, in the ice age, en la era de hielo, in the past, or in the future. Usamos in. Y usamos on para referirnos a las, a los días y a las fechas. Por ejemplo, on Sunday tenemos los días de semana, por ejemplo, usamos siempre on. Siempre, siempre, siempre. No va a usar in y no va a usar at, sino que el único para los días de la semana es on. On Sunday, on Monday, on Tuesday, on Friday, on Saturday. Y para las fechas, por ejemplo, cuando usted menciona un mes, usamos in. Pero cuando usted menciona el mes y menciona un número, entonces, que es un número ordinal, entonces tiene que utilizar on, ya no va a usar in. Por ejemplo, on 6th March, on 25th December, on Christmas Day, para los días, para las celebraciones, como el Día del Niño, el Día del, de, ¿qué? De la Independencia, usamos on. On Christmas Day, on Independence Day, on my birthday, on New Year's Eve, el año nuevo, entonces usamos on, porque es referente a fechas y días. Y así es como trabajamos el at, in y el on. No sé si tiene alguna duda sobre alguno de estos. No, teacher, gracias. Thank you. Ok, good. Y eso es lo importante, que pues que conozca bien la estructura. Bueno, Marlene, entonces recuerdo terminar hoy la tarea, porque creo que les falta poquito para que llegue al nivel. Entre a la plataforma y verifique que llegue al 100, ¿verdad? O por lo menos al 80, porque el 80 es el mínimo y el 100 es el máximo. Entonces, entre y realícelo hoy al final para que pueda pasar las notas más noche. Así que, thank you so much, Marlene, for your time, for the practice. Y we see you in the next class, okay? Thank you, teacher. Thank you, you too. Have a good night. Bye. Bye-bye.